es el primer año que ahora para la fiesta del Carmen nos acompaña una banda de música. Me ofrecieron la madre de un músico, de un niño, que no los llamáis, que quedaría mucho mejor la procesión. Es que quedaba un poco sosa, porque es una procesión muy humilde, solo tiene el estandarte con los niños y la Virgen. Bueno. Y la gente que acompañamos. La procesión de las palomitas tiene unos 200 años, no, 150 largos o 160 largos. Y esta yo supongo que sería por ahí más o menos. Siempre han ido las dos juntas. Entonces, claro, y además es que antes sí que llevaban banda de música, tanto la una como la otra. O sea, que en el fondo hemos recuperado algo que se había perdido. En la cofradía del Carmen estoy intentando meter gente joven y que las prioras sean jóvenes y, o sea, darle un poco de vida, porque la juventud es el futuro. Somos más o menos, por los recibos que hacemos, alrededor de 600. Y, bueno, en realidad las dos fiestas que tenemos es la de las palometas, el Domingo de Resurrección, y esta del Carmen, que empieza con una novena 8 días antes, hoy es el noveno, y acaba el día del Carmen.